Sí, estamos escuchando a los distintos barrios y distritos y poblaciones, asentamientos humanos, para poder conversar con ellos sobre las problemáticas que se viene presentando en cada una de las localidades. Es así que en El Triunfo han hecho unos planteamientos en salud, en educación, en vivienda, en mejoras de lo que es el área urbana, y creo de que nosotros atenderemos eso en la medida en que podamos poco a poco ir trabajando y desarrollando el aspecto de desarrollo de nuestra ciudad. Sí, hay centros de educación inicial, hay un colegio tecnológico, hay la mejora del puesto de salud, el poner a funcionar el ecógrafo, y creo que la mejora en general de lo que es en este caso los asentamientos humanos que hay en la localidad del Triunfo. Seguiremos apoyando y escuchando y intentando resolver los problemas que tenemos en toda la región. Así es, acabamos de conversar con el gobernador. Tenemos conocimiento de que tiene muy buena predisposición para poder trabajar con el Triunfo. Hemos planteado todos los puntos que tenemos pendientes, porque al Triunfo hace tiempo se le ha dejado prácticamente en el aire, porque no se ha hecho ninguna losa, no se ha hecho ninguna vereda, no se ha hecho ninguna canchita, no se ha hecho nada en el Triunfo. Y creemos de que en esa oportunidad el gobernador ha tomado nota de todo lo que falta en el Triunfo, y yo creo que va a caminar este proyecto muy bien. Sí, definitivamente entiendo de que el gobernador, a pesar de que nos hizo esperar porque está muy ocupado, tiene muy buena predisposición para con el pueblo del Triunfo. Lo que tenemos, una de las prioridades, es la ampliación del agua y desagüe en el Triunfo. Ya está en perfil, estamos haciendo la elaboración ya de todo el perfil, ya todas las observaciones estamos corrigiendo, y también la construcción del nuevo centro de salud, que también ya es una realidad. Asimismo tenemos una serie de obras que hay que hacer, hay los canales colectores, hay que hacer la plaza de armas, y tenemos otro gran megaproyecto que es la construcción del bulevar y corredor turístico, que son 4,5 kilómetros. Una obra, un megaproyecto que lo vamos a realizar con el gobernador, porque él está de acuerdo. Le hemos hecho llegar las necesidades que tiene nuestro sector del Triunfo, ¿no? Venimos trabajando hace 4 años exigiendo proyectos para nuestro sector. Tú sabes que la única manera de desarrollar un pueblo son con proyectos, y hoy por hoy pues, el Triunfo no tiene absolutamente ni un proyecto, ¿no? Entonces le hemos hecho llegar al gobernador una lista de nuestra problemática, y hay proyectos, por ejemplo el caso de agua y desagüe, que ya está a nivel de perfil, que la gestión anterior le puso énfasis, está al nivel de perfil, y esperemos que esta gestión elabore el expediente técnico y, por qué no, la ejecución de un megaproyecto integral de agua y desagüe que bordea más o menos los 74 millones de soles. ¿No? Bueno, saliendo de una reunión con el gobernador satisfactoria en beneficio de todo el sector del Triunfo y con proyectos que hemos presentado los expedientes técnicos para que se ejecute en el presente año 2019, y un proyecto y proyectos a futuros con expedientes, con perfiles y expedientes técnicos. ¿Se está trabajando en estos pedidos y cuál es lo que han puntualizado precisamente en qué sectores, ¿no? El tema de salud, el tema de educación, en el tema de educación en los jardines, tanto de Terrasol como el Miguel Grau, y la ampliación del colegio Miguel Grau primario y secundario. El tema de salud, el perfil que tenemos de un hospital en el Triunfo, de un centro de salud, y el otro tema que es la ampliación de nuestra posta, y el otro proyecto que tenemos que es en el tema de un laboratorio referencial con almacén para toda la región de Madre de Dios. Sí, tenemos toda la predisposición del gobernador, él nos ha priorizado estos temas, y creo de que sí, esa es la prioridad que ha puesto mucho énfasis en el gobernador regional.